¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este espacio. Y estamos nuevamente en compañía de nuestro buen amigo Luis Mora del canal Metal and Rock Beer. Yeah. ¿Cómo estamos, Luis? Muy bien, hermano. Muchas gracias por haberme invitado. No, al contrario, es un honor y un privilegio tenerte aquí en el canal. Y aparte, debemos decir, es un gran amigo y hermano de La Abadía Virtual. Síganos. Programa que tenemos con nuestro hermano Armando de Somi Beercast, al que le mandamos un fuerte abrazo. Y pues bueno, traemos aquí la degustación de una cerveza súper especial. Una gran cerveza, hermanos. La Carmeliten Doppelbock Jamaica Rum Fass, que es una Doppelbock añejada en barricas de ron jamaiquino. ¿Qué te parece? La verdad, muy interesante, muy especial. La verdad es que sí se agradece que pues tengamos este tipo de cervezas. Yo jamás me la esperaría, la verdad es que haberla probado. Obviamente no lo había hecho antes. Y pues promete mucho. Una cerveza muy especial, como de este estilo, pues ojalá y nos dé unas buenas sensaciones. Es parte de la serie Gourmet de Carmeliten, cervecería alemana. Y ya en este canal hemos tenido la degustación de algunas cervezas de línea de Carmeliten, como es la Cluster Dunkel, la Cluster Gold, y no me acuerdo si también hicimos video de la Weissbier, no me acuerdo, pero ya la probé. Y por lo que me han comentado, esta cerveza es muy diferente en calidad, es como una Impendium, pero versión pequeña. Okay. La Impendium es como una, pues, la cerveza pues estandarte de Carmeliten. Y pues tengo entendido que este tipo de cervezas la sacan cada 2 o 3 años. Uh-huh. Y nunca repiten la misma. Entonces pues es un doble privilegio, porque quiere decir que probablemente nunca vayamos a volver a encontrar esta misma cerveza. De tal suerte que pues vamos a probarla. Así es, se ve coquetona la botella, la verdad se ve muy interesante. Es de 330 mililitros y de 8 volumen de alcohol. Y como decíamos, se ve muy, pues, como de un vino, ¿no? Un vinito, sí, está la verdad muy personalizada, muy genial. Como para tenerla ahí guardada ahí en tu colección. Sí, y aparte ya está agotada, ya no hay. Entonces, aparte que es una Doppelbock añejada en barricas de ron, ya tiene algunos añitos de guarda. Entonces, ¿qué suele ocurrir cuando esto pasa? Pues que se va transformando la cerveza y va mejorando, claro, sus características. Esperemos no llevarnos una decepción. Yo creo que no, yo creo que el estilo promete y pues añejarla, pues la verdad es que le va a venir muy bien. Y las expectativas son altas, la verdad es que ya no quiero esperar más, no sé tú qué esperas. ¿Me haces el honor de abrirla, amigo? Vamos a ello. Aparte de la ficha está muy bonita. Está muy padre también, la verdad. Y se está adelante. Está empezando a hacer un poquito de whooshing, pero nada preocupante. La pura babita, dijera un amigo. Híjole, tiene un color. Y la carbonatación hasta sonora. Sí, suena, hasta acá se oye que está la carbonatación muy, muy activa, muy buena. Y el color, ¡ay! ¿Esta copa no tiene punto de nucleación o sí? No. Ve nomás cómo se ve el torbellino en medio de la copa. ¡Ay, sí! Es un tornado, literalmente. No sé si lo alcancen a ver. Se ve un tornado en medio, pero así, cañón. Y eso que es muy turbia la cerveza. Sí, de un color, la verdad, marrón o anaranjado, marrón, cobrizo. Sí, como un marrón cobrizo. Sí. De verdad, yo nunca me había tocado ver una cerveza con ese efecto. Sí, ve, se ve muy, muy, muy activa y la corona de espuma también. Empezó con burbujas muy amplias y ahorita muy compactas y se sigue manteniendo. Y yo creo que por la misma actividad que les está generando y eso que no tiene punto de nucleación, eso la verdad se me hace impresionante. Y si tuviera, imagínate, ya estuviéramos con un huracán aquí de cerveza. Ya estaríamos ahí nosotros en medio del torbellino. Sí, ¿no? Pero qué genial, la verdad. Muy, muy, muy buena impresión me dejó esta cerveza.
Una gran sorpresa, y nada más estamos empezando, ¿eh? Sí, así visualmente, la verdad, muy buena, muy, muy genial. Una espuma color beige. Sí. Sí. Mantequilla. Y tiene un buen encaje, ¿eh? Sí, muy buen encaje la copa. O sea, y sin querer me llegó a los aromas, la verdad, muy, muy, la verdad, muy impresionante. Híjole, sí. Uy. Sí, es una cerveza compleja desde el aroma, ¿no? Sí, ya. Va a costar un poco de trabajo identificar las notas. No hay que, como decíamos, nomás agitarle tantito así, se alcanzó a percibir unos aromas muy interesantes de la cerveza, la verdad, muy, muy buenos. De entrada, sí, licorosa. Licorosa, eso es de entrada, pero también huele dulce. Sí, dulce. Maltosa, algo vinosa. Si alcanzo a percibir ese toque diferente de como de amaderado, no sé tú si sí, ese también. Toque. ¿Sabes? Me recuerda el aroma que te deja el corcho cuando destapas un vino. Dale. Sí, ese es. Uy, sí. Esas notas de ron sí se perciben, ¿no? Sí. Híjole, pocas cervezas te generan esa sensación aromática. Y sí. Ay, híjole. No sé si percibas ciertas notas como cuando están quemando el azúcar y las van convirtiendo en caramelo. Ándale, como así, como si fuera azúcar quemada. Uh-huh. También. Y todo eso combinado, sí huele a eso también y... Híjole. Sí, pues, ¿por qué esperar sí, más? Sí, no. Los aromas están muy buenos, muy, muy buenos. La verdad es que si lo pudieran ustedes también olerlos y muy característicos, ¿no? Es algo como una cerveza que haya olido yo en otro, no. De ahí su complejidad, ¿no? Sí. Es muy abundante el aroma, es muy intenso, pero sí cuesta trabajo, a diferencia de otras cervezas, ir desmembrando sus notas, sus características. No es tan sencillo. Sin embargo, si le das el correspondiente tiempo, sí lo vas a lograr, ¿no? Sí, claro. Pero pues obviamente eso es en aromas. Ahora, señores, no quiero saber, señores. A lo que nos compete, vamos a ello, señores. Prost. Skol. Esta va para ti también, Somi, desde donde quiera que nos ves, si es que nos ves. Hermano. Prost. Skol. Ándale. Uy, no. Sí tiene, como decíamos, en cuanto a sus aromas, su cierto también sabor característico, ¿no? Es una cerveza que yo también haya probado o que haya visto que poderla comparar con alguna otra, no. No. Fíjate que es una cerveza típica porque tú la esperas bien intensa de inicio. Uh-huh. Y en mi caso, bueno, la siento de cuerpo bajo. Sí. Carbonatación baja en boca, a diferencia de visualmente. Es que también estábamos viendo que a lo mejor tiene un tornado sí, dentro. Ya sacó todo lo que tenía que sacar. Ajá. Pero bueno, con eso no quiero decir que le falte carbonatación o que esté... O que esté acuosa, no, claro, no. Pero lo que voy es que lo raro es de que ese cuerpo ligero, pero también en sabores, empezó muy tenue, pero va creciendo poco a poquito, te va dando sabores cada vez más intensos. No es a diferencia de otras cervezas que son un festín desde el inicio. Ándale. Esta empieza así como, Viene conociendo poco a poco. Va arrancando. Me presento, soy Carmelita en Doppelbock, mucho gusto, mira, bla, bla, y de repente ya... La ves venir, la ves desde lejos y ya cuando se acerca ya sientes y pues tiene, como dices, unos sabores también interesantes, unos sabores muy buenos. La verdad a mí me gustó bastante, sí, muy bueno. Mira, se alcanza a ver los alimentos. Y eso que no le hemos terminado. Ándale, de sí. Servir. Ah, no, yo pensé que ya... Casi.
señores, es una experiencia muy, muy, muy interesante, es inigualable. Yo no puedo decir nada más, es que sí tiene su sabor característico, es fácil de tomar, no creo que sea tampoco compleja como para quienes a lo mejor no están muy acostumbrados al mundo del craft beer. Yo creo que sí pudieran a lo mejor degustar esta de un cierto modo y no les haría tan abrumado. Sí, no es tan fuerte, no obstante de los 8 grados de alcohol, que es una Doppelbock ya con mucho añejamiento. La verdad la siento amistosa, la siento amigable. A lo mejor ahorita en 2 minutos, quién sabe cómo terminemos, pero siento que es una cerveza que puedes tomar fácilmente. Pero lo difícil, el reto es degustarla correctamente. El sabor es único. Sí, porque puede ser aparentemente tan suave que la tomes con mayor rapidez. Pero yo creo que sería un grave error, porque no alcanzarías a apreciarla. No, es irle buscando, es irle encontrando lo que te puede ir regalando y vas a encontrar las sorpresas que te puede dar. Porque sí se siente, yo siento el amaderado, sí se siente. Bastante. Sí se siente ahí la cerveza, el dulzor, lo maltoso. La carbonatación también se siente, yo esperaba, digo, como que dices, pum, al momento de degustarla, se te van a inflar los cachetes como de hámster, pero no, es agradable, es una cerveza muy, muy interesante, la verdad, y con sabor único. Yo digo diciendo, es que apenas probándola es como a lo mejor se puede dar a entender. Es una cerveza muy fina. Sí. Los sabores a madera predominan, todos esos. Ese tiempo que pasó en barricas de ron, el ron sí alcanzó a impregnarse en la cerveza. Sí. Y las notas ligeras a caramelo, un poquito, yo sí también siento como frutos un poco maduros en la cerveza. Con ciruelos. Ajá. Sí, como ciruela pasa, por ejemplo. Muy equilibrada, no siento amargor. Tiene un final suave, medio, dulce y cálido. Ajá. Muy, muy recomendable. Y se esconde muy bien la nota alcohólica, porque al principio detectábamos mucho ese detalle también, que se brincaba el licor, pero ya probándola no, o sea, la verdad es que ni se siente en garganta, no te deja esa sensación calurosa. No, la verdad es que hay tiene que tener un ingreso en boca bastante hasta sedoso. Sí, es muy amigable, pero recordemos que pues no es tan amigable de fondo, porque sí, sus, ¿qué dijimos? ¿Cuántos? 8 grados de alcohol te van a pues pagar facturas si es que no la tomas debidamente. Sí, y para maridarla, te soy franco, a mí esta cerveza no me amerita maridarla con nada. No quiere decir que no le quede, sino simplemente creo que bien merece esta cerveza concentrarte al 100% en ella. Creo que maridarla dentro de mi punto de vista sería como faltarle el respeto. Sí, de acuerdo contigo. La verdad es que es una cerveza que es amistosa, te va a caer bien, yo creo, si la pruebas. No necesitas a lo mejor acompañamiento, no necesitas tener a lo mejor algo que pues pudiera opacar sus sabores, ¿no? Yo a veces, sin embargo, a veces me obligo y digo, bueno, voy a acompañarla con algo, a lo mejor la acompañaría con algunos quesos, pudiera ser. Una tabla de quesos maduros, sí, claro, unos quesos con hierbas finas, sí. A lo mejor esos quesos ahumados que podría favorecerle esa combinación con las notas a madera. Ándale. Sí, podría ser. Yo sí, de entrada preferiría sola. Sola, sí, se sola, puede. Pero sí si puede, la acompañas, sola. Si no, no te compliques. Creo que un corte de carne sí le daría la mouse. Sí, no. Apacaría muchos los sabores. Apacaría los sabores. Y definitivamente, si lo vas a maridar, que sea, no sé, una tabla de queso, si acaso con unas aceitunas. Y unos jamoncitos, así. Sí, un jamón serrano, algo así. Ajá. Y se acabó. Y pero pues sí. Bueno, de 10, no. Del 1 al 10 yo le doy 14. Ya, no, le doy 25 mil, ¿no? No, es que sí,
no es un sabor que, como decíamos, es que lo recalco mucho, es único, es una cerveza que te va a regalar solamente algo así de especial esta cerveza y wow, te va a dejar muy buena impresión. Muy buena. Es una cerveza pues no barata, Luis. Claro, claro. ¿No? Digo, ya no se encuentra, pero tengo algunos amigos que de Ciudad de México que me han dicho que en una que otra boutique han encontrado esta misma hasta en 280 la botellita. Y pareciera que es cara, pero después de lo que acabamos de probar, creo que no lo es. No. Sí, es una cerveza no para beber seguido, es no. Una cerveza para una ocasión especial como esta de que nos visita Luis aquí al canal. No, y la verdad, muchas gracias, pues se agradece mucho el gesto, es la verdad, me quedo con muy buena impresión, muchas gracias Virgil, y wow, qué genial, qué genial. Y deja de decirte que esta cerveza tengo por lo menos un año que la adquirí, y dije, bueno, pues para una buena ocasión especial, y cuando me dijiste que venías, pues dije, pues es la ocasión perfecta para abrir esta botellita. Hermano, muchas gracias. No, al qué contrario. Gran experiencia, muy gran experiencia. Y pues creo que acabamos de sentir como lo más cercano a un orgasmo cervecero. Cervecero nomás, hasta ahí. Y aclaramos. Y bueno, si la llegas a encontrar, amigo y amiga, en alguna tienda especializada, no dudes en adquirirla. La verdad no te vas a arrepentir. Vale cada centavo por el que pagas. Claro, que al final de cuentas, cuando uno invierte en este tipo de cervezas, uno busca los sabores, las experiencias, lo grato que te puede generar. Y yo creo que, como dice Virgil, vale cada centavo. Cada centavo de poder invertir en esto, sí, muy genial. Y pues amigos, muchas gracias por acompañarnos hasta este minuto del video. Si ya te suscribiste al canal, te agradezco mucho. En caso contrario, te invito a que consideres hacerlo, ya que es la manera en la que nos motivas para generar este tipo de contenido. Y también decirle a nuestro amigo Luis que los invite a suscribirse y a seguirlo en sus redes sociales. Así es, búsquenos en el canal de Metal and Rock Beer. Estamos en Instagram, en Facebook y en OnlyFans. En TikTok, es que se me olvida porque no uso el TikTok, no era algo que quería usar, pero bueno, ya. Pero últimamente ya no puede dejar de usarlo. Sí, así es. Pero bueno, búsquenos ahí en TikTok, en Instagram y en Facebook, y obviamente en YouTube como Metal and Rock Beer, ahí estamos. Y recuerden también visitarnos en Abadía Virtual. Todos los jueves a través de la cuenta de Instagram Abadía Virtual Beer de cerveza. Vamos a dejar aquí el logo de la cuenta. Nos pueden encontrar ahí. Transmitimos totalmente en vivo y en compañía de nuestro amigo, hermano y gran juez cervecero, aunque él diga que no lo es. Armando. Ya dijo que pronto él le gustaría hacer y va a buscar la manera de hacerlo. Va a ser un juez y esperemos que ojalá lo logre. Y va a ser cuando nos va a decir, ya no quiero ser su amigo. Nada, sí, ya se va a cotizar. Si quieren que salga, va y deposítenme $500. Sí, cada colaboración va a costar $500. Así que se aceptan donativos desde este momento, amigo. Sí, ayúdenos porque ya nos va a costar ya. No, pues muchas gracias. También síganos en Instagram, Facebook, BeerJoyMX, Abadía Virtual. Jueves 20:15 horas tenemos invitados desde otros canales hermanos. 20:30, perdón. Ah, sí, 20:30, ya cambiamos sí. El horario. Tenemos desde canales hermanos, cerveceros, próximamente tendremos a una leyenda del rock nacional, próximamente sí. Tendremos también. Y pues bueno, además es la oportunidad de conocerlos e interactuar totalmente en vivo con todos ustedes. Así es. Muchas gracias, Luis. No, al contrario, hermano. Esperemos que esta no sea la primera que sea solamente la primera pues de muchas visitas. Claro. Y también vamos a visitar Aguascalientes próximamente. Yeah. Espero que tengas ahí unas cobijas y unos. Nada, adelante, invitadísimo, es su casa, hermano. Gracias. Pues muchas gracias y nos vemos pronto en el siguiente video. Esto es Virgil.